Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy les traigo cuatro modelos diferentes de puntos y puntadas tejidas a crochet o ganchillo para elaborar diferentes tipos de proyectos, ya sea bufandas, también podemos hacer chales, bolsos, blusas, vestidos, chalecos, todo tipo de prenda de vestir con estas lindas y hermosas puntadas tejidas a crochet o ganchillo que vamos a detallar paso a paso durante todo este video tutorial. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. No olviden compartir este video, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. A crochet, vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros. Voy a trabajar con esta lana color palo rosa. Vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo. El punto es múltiplo de 7, esto quiere decir que cada una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas tenemos un motivo o diseño del punto. De esta manera yo voy a continuar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí tenemos dos motivos o diseños del punto. Yo he puesto en esta oportunidad 35 puntos. Una vez que tenemos la cantidad de puntos que deseamos, vamos a tejer aquí una, dos y tres cadenas lanzada y aquí mismo voy a empezar a tejer. Ahí sería como un punto puff, dos, tres, cuatro y cinco. Lazada, cierro, paso aquí, subo, cierro, una cadenita, estiro, tomo así el tejido, paso, paso por el centro, subo y tejo ahí el punto bajo. Con esto tengo el punto salomón o el punto espuma de mar. Ahora voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6, y en el 7 vamos a tejer un punto bajo. Ahora una cadenita, estiro, paso así de esta manera y aquí voy a tejer, ya tengo como un punto puff y aquí serían 2, vamos a acomodar así, 3, 4 y 5 puntos puff, lazada, paso, paso por esta cadenita, cierro, una cadenita, estiro, monto mi lazada, sostengo, paso, paso por dentro, subo y aquí el punto bajo. Ahora cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en el 7 voy a tejer un punto bajo. Y nuevamente una cadenita, estiro y aquí voy a tejer, ahí van como 2, 3, 4 y 5 puntos puff, lazada, paso, paso aquí por dentro, subo, cierro, cadenita, estiro, paso acá, de esta manera, vamos a acomodar acá, ahí, paso por dentro, subo el punto bajo, y volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 un punto bajo. Y nuevamente cadenita, estiro y vuelvo a repetir. Ahí van 2, 3, 4 y 5 puntos puff, lazada, paso, cierro, una cadena, estiro,
paso por dentro, aquí, subo, cierro con el punto bajo, vuelvo a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el 7 el punto bajo, nuevamente cadenita, estiro, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, paso, paso por dentro, subo, aquí la cadenita, estiro, de esta manera paso por dentro, punto bajo, y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, aquí voy a tejer el punto bajo, y ahora termino como empecé haciendo una cadenita, aquí estiro y aquí tengo que tejer el punto puff, ahí van 2, 3, 4, 5, lazada, cierro, paso por dentro, cierro el punto, entonces aquí tengo la primera hilera. Entonces, una vez que hemos terminado la hilera, volteo el tejido. Acá voy a tejer una y dos cadenitas, lazada, estiro y paso aquí. Y ahí va, 2, 3, 4 y 5, lazada, cierro, paso, subo, cierro el punto, cadenita, estiro, vuelvo a tejer el punto salomón o espuma de mar. Hasta aquí me voy donde tengo el punto puff de la vuelta anterior. Aquí tejo un punto bajo. Y ahora, cadenita, estiro. Ese sería como uno. Paso de esta manera. 2, 3, 4, 5 puntos puff, lazada. Paso, paso por dentro. Ahí, que no se nos escape la cadenita, ahí está, cierro, cadenita, estiro, lazada, paso por dentro, cierro, aquí el punto bajo, nuevamente una cadena, vuelvo a estirar y vuelvo a tejer, ahí van 2 y 3, 4, y 5, lazada, cierro, cierro el punto, una cadenita, estiro, paso de esta manera, paso por dentro, subo, ahí está el punto bajo, aquí, punto bajo, ¿ven? Ahí, nuevamente, cadenita, estiro, y este sería como 1, 2, 3, 4, 5 puntos puff, lazada, paso, paso por dentro, subo, cierro, cadenita, estiro, lazada, paso, paso por dentro y cierro. Aquí el punto bajo, ¿ven? Ahora, nuevamente, estoy avanzando así, lento, lento, para las amigas y amigos que nos ven por primera vez y son principiantes. 2, 3, 4, 5, lazada, paso, paso por dentro, subo, cierro, cadenita, estiro, paso, paso por dentro, subo, punto bajo. Las amigas y amigos que ya nos siguen desde tiempo, pues esto les va a resultar súper fácil y simplemente hasta si ya les es súper fácil, pueden adelantar el video o ya tienen idea básicamente cómo va a ser este modelo. Miren, entonces ahí estiro, paso, van 2, 3, 4, y 5, lazada, paso, paso por dentro, subo,
Cierro. Miren, aquí ya tenemos completo, como quien dice, el diseño del punto. Volteo el tejido y ahora voy a hacer una dos igual de base, lazada aquí en la primera cadenita. Ahí van 2, 3, 4 y 5 puntos. Puff, vuelvo a repetir lo mismo. Como ven, el punto se repite. Cadenita, estiro, paso, paso por dentro, cierro. Donde toca aquí, donde está el punto puff, la cabecita, por decir, del punto puff, punto bajo. Miren, ahí está. Una cadenita, estiro y aquí toca otra vez hacer el punto puff. Van 2 y 3, 4 y 5. Lazada, cierro, paso, subo. Cierro el punto, cadenita, estiro, lazada, tomo de esta manera el punto, paso por dentro, subo el punto bajo. Aquí, punto bajo. Entonces, yo así termino esta hilera. Entonces, yo aquí ya estoy terminando la hilera y terminamos igualito con un punto puff. Ahí en una cadenita, estiro, paso y ahí van 2, 3, 4 y 5, lazada, paso, paso por dentro, subo y lo cierro. ¿Ven? Volteo. El punto es reversible, igualito por los dos lados. Súper fácil, súper bonito. Aquí una, dos cadenas al inicio. Ahí paso en la primera, ahí van 2 y 3 y 4 y 5. Y vuelta lazada. Paso nuevamente, ahí termino mi punto puff, una cadenita, estiro, monto la lazada, paso por dentro y tejo aquí el punto bajo. Una vez que ya lo tengo, aquí, ¿ven? El punto bajo. Y nuevamente, cadenita y vuelvo a estirar y vuelvo a tejer así. Ahí van 2. 3 y 4 y 5, lazada, paso, paso por dentro, cierro, cadenita, estiro, paso por dentro nuevamente y aquí el punto bajo. Súper fácil, súper bonito, súper sencillo. En un ratito ustedes pueden tener esta bufanda, si es así delgadita. Esta es delgadita, miren, ah, miren, es el tamaño de mi mano, casi, digamos, un poquito más, ¿no? Que mide unos 15 o 16 centímetros. Se debe tener aquí como unos cerca de 20 centímetros. Si la quieren más ancha, tipo chal, tipo estola, pues ponen más, así de 7 en 7. Si quieren usar el punto para una mantita, igual ponen más cantidad. Se ve bastante, bastante bonito el punto y es re fácil de avanzar. Entonces, yo les voy a mostrar ya avanzadita la bufanda para darle un bordecito de acabado, una idea cómo podemos hacer, si lo hacemos como chal, si de pronto es para mantita, dependiendo. Entonces, miren, aquí he avanzado todo el largo que quiero darle a mi bufanda. La verdad que el punto se ve súper lindo. Miren, así sería a lo larguito, como para una chalinita o una bufanda. Si desean usarlo como una estolita, así, miren, parecen unas especies de maripositas. Queda súper, súper bonito. Si lo quieren colocar así también como para una bajadita de cama, quedaría bello. También para una mantita para bebé, ahí parecen maripositas. ¿Ven? Entonces depende cómo lo utilicemos, depende la forma que da. Queda súper, súper lindo. Y entonces vamos a trabajar una especie de bordecito, que ya sea, si es así chalina, solo vamos a hacer el borde a este lado. Y si es para mantita o chal, dependiendo, podemos hacer el borde todo el contorno. Entonces vamos a hacer el pequeño borde, suponiendo aquí para la chalinita, en lugar de los flequillos, también si desean pueden colocarle los flequillos. Vamos a empezar aquí en el filito. Vamos a pasar aquí nuestra lana, le vamos a hacer aquí un nudito, ahí está, y ahora vamos a
tejer aquí una cadenita, estiro, paso, paso por dentro, nuevamente cadenita, estiro, paso, paso por dentro, nos vamos hasta acá, punto bajo, bien, nuevamente una cadenita, estiro, paso, paso por dentro, ahí, cadenita, estiro, vuelvo a pasar por dentro y me voy hasta aquí, punto bajo. Y nuevamente cadena, estiro, el punto espuma de mar, ahí está, cadenita, estiro, otra vez, paso, cierro, aquí, punto bajo. Cadenita, estiro, ahí tejemos el punto, cadenita, nuevamente estiro, volvemos a tejer el punto, estamos aquí, ahorita ya vamos a llegar a la esquinita y vamos a dar la vuelta para empezar, ahí cadenita, estiro, paso, paso por dentro, cierro y aquí termino con el punto bajo. ¿Ven? Entonces así hice esta estilerita. Si deseo puedo hacer todo el contorno, si es para de pronto una mantita. Bien, ahora tejo una cadenita, estiro, paso, paso el punto y me voy hasta aquí a tejer el punto bajo. Ahora aquí, una, dos, tres cadenas, lazada, voy a pasar así. Subo, saco un puntito, cierro todo junto, aquí, tomando así estos dos, me deslizo. Nuevamente, una, dos y tres cadenitas, lazada, aquí paso, tejo un puntito, cierro todo junto, tomo estos dos y me voy aquí hasta el centro, paso, y nuevamente, una, dos, tres cadenitas, lazada, paso aquí, subo, un punto lo tejo, cierro todo junto, vuelvo a pasar, ahí, ven, pero vamos a acomodar bien, ahí, así, me deslizo, una cadenita, estiro, paso, paso por dentro, ahí está el puntito. Ahora nuevamente, cadenita, estiro, paso, ahí está, y aquí el punto bajo. Aquí tengo la primera apariencia de un moñito, parece una florecita de tres pétalos, y ahora una, dos y tres cadenas, lazada, aquí el primero paso, tejo, cierro todo junto, tomo estos dos, me deslizo, una, dos, tres cadenas, lazada, paso, cierro todo junto, paso estos dos, ahí está, una, dos y tres cadenas, lazada, ahí está, paso, cierro todo junto y me deslizo. Ahora una cadena, estiro, ahí tejo el punto espuma de mar, una cadena, estiro, paso, paso por dentro y me voy hasta aquí, en que voy a repetir nuevamente este acabado, así que parecen unos pequeños moñitos de flores. Entonces nuevamente, una, dos, tres cadenas, lazada, ahí está, paso estos dos así deslizándome, una, dos, tres cadenas, nuevamente un puntito, paso ahí, tomo estas dos hebritas así y hasta aquí y me deslizo, y nuevamente una, dos, tres cadenas, lazada, paso, subo, tejo uno, cierro todo junto,
paso por todas estas que son ya 2 y 3 hasta acá, me deslizo una cadenita, el punto espuma de mar 1, aquí hago el segundo y me voy nuevamente hasta aquí. ¿Ven? Entonces ustedes están viendo cómo queda este bordecito. Miren, ya casi vamos a terminar. 1, 2, 3 cadenitas. Ahí está, cierro junto. Paso deslizándome así. 1, 2, 3 cadenitas lazadas, paso. Ahí está. Ahora me deslizo hasta acá. 1, 2, 3 cadenitas lazadas. Paso 1, cierro y ahora me deslizo todo hasta, vamos a acomodar ahí porque está ajustadito, ahí, una cadenita, ahí, perdón, una cadenita, estiro, ahí hago el puntito y nuevamente el siguiente punto. Entonces, aquí nos toca pasar aquí el punto bajo de esta manera. Ahí está, estamos ahí. Y ahora vamos a tejer acá el siguiente, que es igualito. 1, 2, 3 cadenas y continuamos tejiendo. Una vez que ya hemos terminado la última, en este caso porque solo estoy haciendo esta tira, recuerden que si quieren todo el borde, primero trabajan todo el punto salomón, todo el borde, si es que es una manta, todo el borde, y luego todo el borde, esta hilera, ¿no? O sea, toda una hilera con el punto salomón o el punto espuma de mar, y luego esta hilera con estas florecitas. Entonces, y aquí termino con una cadenita y voy a cerrar por aquí, ahí me deslizo. Proyecto. Entonces vamos a iniciar nuestro trabajo. Para nuestra bufanda en punto jazmín vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros y voy a utilizar esta lana color blanco. Vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo y vamos a trabajar el punto jazmín de una forma muy pero muy fácil. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas lazadas. Aquí voy a tejer un punto alto. Ahora vamos a tejer una cadenita, voy a estirar aquí para hacer el primer punto puff, paso donde tengo la cadenita y ahí voy a empezar a contar 2, 3, 4 y 5, lazada, tomo aquí la hebrita, paso por dentro, vamos a acomodar aquí nuevamente, ahí está, paso por dentro y cierro. Ahora, nuevamente, 1, 2, 3 y 4 cadenas lazadas y aquí un punto alto. Y nuevamente, una cadenita, estiro, ahí sería como un punto puff, 2, 3, 4 y 5. Lazada, tomo aquí, paso, paso por aquí, subo y cierro. Nuevamente, 1, 2, 3 y 4 cadenitas, lazada y aquí un punto alto. Y nuevamente, una cadenita y estiro. Y ahí van 2,
y 3 y 4 y 5 puntos puff, lazada, tomo aquí, paso por dentro, subo y cierro y repito 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Así voy a tejer todo el largo que yo quiera darle a mi bufanda, el largo. Es decir, si voy a tejer una bufanda de metro y medio, metro y medio. Si es una mantita de metro y medio, de 2 metros, 2 metros de largo tejo así. ¿Bien? Entonces, una vez que tengo todo el largo que quiero darle a la bufanda, yo termino así con el pétalo del punto jazmín. ¿Ven? Aquí tenemos así las cadenitas y el punto alto y aquí el petalito. Termino con el pétalo y yo he empezado así con las cadenitas. Así debe ser. Empiezo con, así como he hecho las cadenitas, y termino con el pétalo. De cuando ya tenga todo el largo que quiero darle a la bufanda, la cobija, la cortina, lo que yo vaya a elaborar, la blusa, la chaqueta, lo que yo vaya a elaborar con este bonito punto. Una vez que tenemos esto, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas lazada. Y aquí voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos puff lazada. Cierro, paso aquí, cierro el punto. Así va a ser el inicio, por decir, siempre lazada. Y ahora me paso aquí. ¿Dónde está? Acá, nuevamente. Y voy a tejer uno, miren, así que llegue a la misma altura del otro. Uno, dos, tres, cuatro y 5 puntos puff lazada, cierro, cierro el punto y ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas lazada y acá mismo voy a volver a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos puff lazada. Cierro, paso por dentro, subo, cierro. Ahora lazada y me voy hasta aquí, al siguiente aquí del grupo de cadenitas. Y hago exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos puff, lazada, cierro, paso por dentro, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas lazadas y acá mismo 1, 2, 3, 4 y 5 lazada, cierro, paso aquí por dentro, subo, cierro y vuelvo a trabajar aquí. Entonces, así, así como lo ven, aquí lo voy a poner, así exactamente todo el largo que hemos trabajado. Entonces, nosotros ya estamos llegando al final de la hilera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tejer aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada, cierro. Cierro el punto aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas, aquí en el mismo lugar, 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada ahí, cierro, cierro el punto, vamos a ajustar acá y aquí vamos a continuar tejiendo 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Aquí vamos a girar el tejido, de paso vamos a aprovechar a esconder esta lana,
y voy a tejer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos puff, lazada, cierro y cierro el punto y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Aquí de nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5, lazada, cierro, paso, ahí está, ¿ven? Y ahora, lazada, me paso aquí, ¿ven? Aquí. ¿Dónde voy a tejer? Voy a poner así para que vean bien aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5, lazada, cierro, cierro el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas aquí, miren ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada, cierro, paso, cierro el punto, aquí está, me paso aquí donde tengo, miren, miren, ahí está, ven cómo se está formando, me paso donde tengo aquí estas cadenitas y hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, lazada, cierro, paso, subo, cierro, ahora vienen las 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y aquí, miren, ya estamos notando claramente las florecitas, aquí nuevamente los 6, 1, los 5, perdón, 2, 3, 4 y 5, nuevamente lazada, paso, paso por dentro, subo, cierro y vuelvo aquí a hacer lo mismo. Bien, entonces así todo el largo que yo tengo para mi bufanda. Entonces, una vez que yo ya estoy aquí por terminar, miren, aquí me toca, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, lazada, paso, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nuevamente, vamos a acomodar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, cierro, cierro el punto, miren, estoy aquí en el extremo, vamos a acomodar así y aquí voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Aquí vamos a cerrar deslizando. Con eso yo ya tendría formado el primer grupo. Voy a cortar mi lanita y aquí me deslizo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo me va a quedar así? En este extremo, de esta manera. Yo preparo así una tira larga de todo el largo del proyecto que yo vaya a hacer. Bufanda, chalina, chaquetita, el largo que yo quiera, todo el largo. Entonces, una vez que yo ya tengo aquí todo este largo, ya lo acabo de cerrar, voy a preparar como cuando empecé igualito, ¿no? Empezamos igualito, con las 4 cadenas, el punto alto, igualito, 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 todo, todo el largo
qué queremos para nuestra bufanda o este mantita, y terminamos igualito en el pétalo, como que estamos repitiendo otra vez esto, pero hasta aquí. Entonces, miren ustedes, una vez que ya tengo el primer bloque todo largo de todo lo que yo quiero tejer, yo aquí he avanzado igualito, ¿no? Igualito, empezamos con las tres cadenitas, el punto alto, el pétalo, repetimos las cuatro cadenitas, el punto alto, el pétalo, cuatro cadenitas, punto alto, el pétalo, todo el largo, damos la vuelta, igualito como trabajamos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, ya estamos aquí terminando esta hilera, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, cierro, paso por dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, paso por dentro, subo, cierro aquí, nuevamente aquí, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, paso por dentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada ahí. Paso por aquí por dentro. Subo, cierro. 1, 2. Volteamos así, vamos girando, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada, cierro el punto y a partir de aquí vamos a empezar a unir aquí donde estamos. Miren, por eso les muestro, vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a tomar el primer bloque que tenemos de nuestro tejido y aquí vamos a pasar de esta manera, acá, ahí, miren, ponemos así, pasamos y cuento 4, 5 y 6. Continúo tejiendo aquí. 1, 2, vamos a acomodar la lanita ahí. 2, 3, 4 y 5 puntos puff, lazada, cierro, paso, subo y cierro. Aquí tengo mi primera unión. Ahora lazada y me voy de frente hasta aquí. Vamos a poner así nuestro tejido. Voy a acomodarlo para que vean ahí ustedes bien. Voy a alejar ligeramente la cámara y vamos a poner de esta manera. Está la lazada aquí. Así tengo mi tejido y es aquí, miren ahí, donde voy a continuar. Entonces acá tejo 1, 2, 3, 4, 5 puntos puff. Tomo así, paso por dentro, subo, cierro. 1, 2, 3 cadenas. Miren, acá tengo así mi tejidito. Y aquí paso, aquí miren, junto este con este, paso de esta manera y empiezo a contar 4, 5 y 6, lazada y tejo acá nuevamente, 1, 2, 3,
4 y 5. Paso. Aquí paso por dentro. Cierro. Vamos a observar cómo nos está quedando. Miren, ya estamos uniendo. Nuevamente, lazada. Paso aquí. Y vamos a tejer aquí dentro. 1, 2, 3, 4, 5, lazada, cierro, paso por dentro, subo, 1, 2, 3, nuevamente tomo aquí, miren, justo la del otro lado, ahí está, aquí. Cuatro, cinco y seis. Y nuevamente tejemos acá. Ahí, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Lazada, paso, paso por dentro. Ahí está, la hebrita. Paso por dentro y cierro. Nuevamente me dirijo hasta acá y vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4, 5, lazada, paso, paso por dentro, subo, 1, 2, 3, nuevamente aquí vamos a poner nuestro tejidito y justo, miren aquí en la que sigue, ¿ven? Vamos a pasar nuevamente 4, 5 y 6. Lazada. Y aquí vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, cierro, paso, subo. Y nuevamente continúo. Entonces, yo de esta manera voy a ir uniendo toda esta hilera para luego hacer exactamente lo mismo. Les voy a mostrar más avanzadito para hacer un pequeño repaso. Entonces, miren ustedes, yo aquí ya he unido así igualito, miren, tres. Queda súper bonito, ¿ven? Ahí está. Ya hemos unido tres. Hicimos el primero, les enseñé a unir este segundo. He unido en tercero y voy a unir el cuarto para hacer el ancho de la bufandita. Si es que quiero que sea una bufanda, pues una chalina más ancha también. Entonces, aquí hemos avanzado, ¿no? Como les había indicado, hasta aquí. Y luego aquí tejíamos una, dos, tres, 4, 5 y 6 cadenitas, dábamos la vuelta y ahí nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5, ahí hacemos la lazada, pasamos, pasamos por dentro, cierro, acá tejíamos 1, 2 y 3, ¿por qué? Porque vamos a unir justo aquí en la mitad de esta argollita. Entonces pasamos nuevamente ahí y aquí contamos 4, 5 y 6 y nuevamente aquí tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Monto la lazada, paso, paso por dentro y cierro, ¿ven? Ahí está la siguiente unión. Nuevamente me toca tejer aquí. Entonces aquí tejo un pétalo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Lazada. Cierro, paso. Subo. Y deslizo. Una, dos, tres cadenas. Y aquí, miren, nos toca pasar
en esta. Aquí contamos 4, 5 y 6. Nuevamente, aquí tejemos el siguiente pétalo. 1, 2, 3, 4 y 5. Monto la lazada, paso, subo y cierro. ¿Ven? Entonces ya se nota mucho más claramente como ya tenemos la cuarta unión. Nuevamente nos pasamos aquí y repetimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Monto la lazada, cierro, paso, subo, deslizo. 1, 2, 3 cadenas. ¿Dónde me toca? Aquí en el siguiente. Ahí, perdón, paso de esta manera y cuento. 4, 5 y 6. Y nuevamente tejo aquí. Disculpen que repita tantas veces, pero siempre hay personas que recién nos están viendo por primera vez y que recién están aprendiendo. Y la idea es que todos puedan aprender y las amigas y amigos que ya son expertos, obviamente hace mucho rato ya se dieron cuenta cómo pueden fácilmente continuar este precioso punto. Bien, entonces así continúo toda la fila. Punto de flores mágicas, vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros. Voy a utilizar tres colores de lana: verde, blanco y palo rosa. Pueden usar los colores que deseen, pero en lugar del rosa, pues alguno como para que tenga apariencia de flor. Entonces, ahora vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo como siempre el nudo corredizo. Ahí está. En esta oportunidad yo voy a colocar 44 puntos o cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, una vez que tenemos aquí 44 puntos o cadenas, voy a contar. Ahí van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26... 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 y 44. Una vez que tenemos aquí las 44 cadenas, vamos a tejer una, dos y tres cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí inmediato no tejo, tejo en el siguiente y voy a tejer aquí dos puntos altos y tres puntos altos. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Lazada en el mismo lugar aquí donde he terminado este punto alto, voy a tejer el siguiente grupo. Un punto alto, voy a contar desde aquí 1. 2, 3 y 4. Nuevamente 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Lazada, y aquí igual en el mismo lugar voy a tejer un punto alto y ahora sí en el siguiente dos puntos altos, tres puntos altos y cuatro puntos altos, y voy a repetir las 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Lazada igualito.
en el mismo lugar, empiezo a tejer primero un punto alto, ahora en el siguiente, segundo punto alto, siguiente, tercer punto alto, cuarto punto alto. Y nuevamente las 12 cadenas. Es básicamente 3, es al principio y 3 va a ser al final. Luego, así como tejemos 4 puntos altos, 12 cadenas, 4 puntos altos, 12 cadenas. Así termino estilera. Entonces, una vez que yo he terminado estilera, así me va a quedar, ¿no? Y voy a cortar aquí. Si quieren pueden dejar la hebra y subir a lo largo, pero prefiero cortar. Cortar aquí, deslizo, volteo mi tejido como si estuviera tejiendo así normal, ¿ven? Y aquí voy a empezar a tejer con el color blanco. Voy a poner aquí sobre el color blanco para que puedan ver un poquito más claramente esta lana en color rosa, cosa que así pueden ver mejor. Entonces, paso aquí y voy a tejer en blanco. Vamos a acomodar ahí. Una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí voy a tejer el segundo punto alto y un tercer punto alto. Siempre vamos a tener de margen hacia un lado y el otro tres puntos altos, ¿ya? Que es el margen, como decir, el marco de lo que va a ser nuestro tejido. Voy a cortar aquí la lanita esta verde excedente y vamos a trabajar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Esto también va a ser siempre las 12 cadenas. Ahora voy a pasar aquí y voy a tejer no en el sobre el punto, sino en el siguiente. Voy a tejer un punto alto y aquí al costado un segundo punto alto. Ahora voy a tejer nuevamente 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Voy a pasar al siguiente grupo de 4 y ahora voy a tejer si aquí arribita y voy a tejer un punto alto en el mismo lugar, un segundo punto alto, luego aquí en el que sigue un punto alto, el que sigue un punto alto y aquí en el extremo uno y dos puntos altos. En total, sobre este grupo de 4 voy a tejer 6 puntos altos y ahora voy a repetir lo mismo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Lazada sobre el grupo de 4. Ahora, en el primero no tejo, en el segundo voy a tejer un punto alto y en el que sigue un segundo punto alto. Y ahora repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Siempre vamos a hacer las 12 cadenas. Y ahora me toca aquí repetir lo que hice anteriormente. Ahí un punto alto. En el mismo lugar, un segundo punto alto. En el que sigue, un punto alto. En el otro, un punto alto y aquí en el último dos puntos altos en el mismo lugar para tener 6 puntos altos. Entonces, en esta hilera vamos a observar ahí nuestro tejido. Tenemos en el borde siempre van a ser 3, 12 cadenas que siempre vamos a hacer. Ahora, acá dos puntos altos, 12 cadenas, 6 puntos altos, 12 cadenas, 2 puntos altos, 12 cadenas y 6 puntos altos. Así continúo. 1 de 6, 1 de 2 puntos altos, 1 de 6, 1 de 2, hasta llegar a la esquina. Entonces, miren, hemos terminado esta hilera. Terminamos con 3 puntos altos, como cuando empezamos aquí con 3 puntos altos. Eso ya les expliqué, se termina igual que cuando comenzamos.
Y así dos, miren, 6, 2, todo es así. ¿Ven? Ok, terminamos aquí. Volteo mi tejido. He cortado la lanita. Como repito, si desean la dejan y luego suben cuando les toque cambiar el color, cuando les llegue el color blanco. Pero, bueno, eso ya depende del gusto de ustedes. Vamos a tejer una, dos, tres cadenitas. Acá, ya saben, el margen siempre van a ser los tres puntos altos, siempre. Es algo que no va a variar en ningún momento. Acá voy a cortar de una vez la lanita excedente. Una vez que lo tengo así, las 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Siempre también van a ser igual. Ahora, aquí, sobre este blanco, voy a tejer un punto alto en el mismo lugar, un segundo punto alto, siguiente, un punto alto y en el mismo lugar, un segundo punto alto. Nuevamente 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Y ahora aquí, el primero no tejo, tejo en el siguiente, voy a tejer igual 4 puntos altos. 1, 2, 3. Y 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Y aquí repito. Un punto alto. En el mismo lugar, un segundo punto alto. Siguiente. Un punto alto y en el mismo lugar un segundo punto alto y nuevamente las 12 cadenas. Esto siempre que trabajemos el rosa, el color rosa o el color que va a ser la flor, digamos, va a ser siempre van a haber 4, al igual que cuando trabajamos el verde, siempre van a ser 4, el margen siempre va a ser de 3. Y las cadenas siempre van a ser 12. Esto les indico para que a ustedes les sea fácil y vayan ubicando que esto tiene un patrón, una forma de seguir y que hay cosas que siempre se van a hacer. Siempre se va a hacer los tres puntos altos al inicio y al final. Siempre se van a tejer las 12 cadenas. Siempre que nos toque en color rosa o en color verde. Siempre va a ser 4, siempre igual es el inicio de 3. Acá vamos a tejer 4, 4, 4, 12 cadenas. Aquí no tejemos 1, tejemos en el siguiente para que salga igual 4. Eso va a ser siempre repetir. Entonces, así vamos a tejer en rosa. Entonces, yo ya terminé aquí de tejer esta hilera. Ahí en rosa, volteo mi tejido. Y ahora voy a pasar el color blanco. Ahí está. Vamos a pasar igual. 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Ahora vamos a tejer aquí un segundo punto alto. Y un tercer punto alto. Una vez que hemos hecho esto, vamos a cortar aquí el excedente de la lanita. Ahí está. Vamos a cortar ahí. Y vamos a tejer otra vez las 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Ahora acá vamos a tejer sobre este color rosa un punto alto en el mismo lugar
un segundo punto alto, siguiente, un punto alto, siguiente, un punto alto, y aquí en el último, uno y dos puntos altos en el mismo lugar. Si observan, esto va teniendo, como les repito, un patrón, una secuencia. Bien, siempre los tres al borde, siempre las 12 cadenas. El verde siempre va a ir en 4. El blanco va a tener dos patrones diferentes. Uno en el primero va sobre los 4, 2. El otro se intercala y va sobre los 4 en rosa, 6. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Ahora aquí, recuerden, tenemos los 4, tenemos los 6, tenemos los 4. Ahora aquí se invierte y ahora aquí vamos a tener 2 en blanco. Esto es un patrón que se va a repetir, ¿ven? Entonces, ahora, como aquí tejimos dos puntos altos, ahora me toca aquí, donde habían en blanco dos puntos altos, me toca tejer 6 puntos altos. Entonces, 1, 2, en el mismo lugar, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Vamos a acomodar este. Y nuevamente las 12 cadenas. ¿Ven? Entonces, en esta hilera hemos empezado de esta manera y vamos a continuar igual esa misma secuencia. Entonces, yo ya terminé esta hilera. Miren, recuerden, borde 3. 12 cadenas. Acá nos toca 6, donde nos tocó 2 en blanco. Nos toca 2, donde nos tocó 6 en blanco. Otra vez nos toca 6, donde nos tocó 2. Si observan detenidamente, este patrón se repite. Las 12 cadenas siempre son iguales. Miren, ahí lo voy a poner así para que puedan ver claramente cómo se repite. Ahí está. ¿Ven? El patrón es repetido. Ahora vamos a empezar a repetir esto mismo. Es decir, empezar a tejer los que son 4, 4 en verde. Eso significa que empieza a repetirse todo el proceso nuevamente. Bien, entonces volteo mi tejido y paso aquí la lana en color verde o en el color que ustedes hayan elegido para hacer el contraste. 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, segundo punto alto y tercer punto alto. Entonces vuelvo a cortar aquí mis hebritas, igual las 12 cadenas que les dije que se repiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Las tejo rapidito porque es repetir, como les digo, las 12 cadenas. Lazada y aquí, uno no tejo y en el siguiente tejo. Los verdes siempre van a ser tejidos de esta manera. Siempre van a ser de 4, al igual que los rosa. Los rosas siempre van a ser 4. ¿Bien? ¿Sí ven? Siempre vamos a repetir. Estamos repitiendo el patrón. La diferencia es que acá empezó de esta forma, pero sí se repite. Y después de esto, de esta línea, vamos a tejer repitiendo en blanco, repitiendo en rosa, repitiendo en blanco. Y otra vez en verde, y otra vez en blanco, y otra vez en rosa, y otra vez en blanco. Así. Bien, entonces 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Y aquí nos tienen que salir 4 puntos altos. Entonces tejemos 1,
dos puntos altos en el mismo lugar, en el siguiente uno y un segundo punto alto en el mismo lugar. Siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y 12 cadenas. Y aquí volvemos a repetir. Uno no tejo y en el siguiente tejo. De tal manera que siempre yo tenga 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahí está, voy a acomodar para que ustedes puedan apreciar. Ahí, vamos a poner ahí los colorcitos para que vean cómo es que esto se va a ir repitiendo, como les digo, una y otra vez. Nos encontramos ahorita en verde, luego nos va a tocar repetir esta hilera. Después de esta hilera, la hilera igualito como tejimos en rosa. Después, así igualito como tejimos en esta hilera blanca. Y luego otra vez como en verde. Y otra vez en blanco, y otra vez en rosa, y otra vez en blanco, y otra vez en verde. De la misma forma, siguiendo este mismo patrón. Bien, miren ahí, lo dejo para que lo puedan observar detenidamente. Voy a arrimar aquí para que vean el inicio, ya saben, el final es igual. Así tejemos el largo que queremos darle a nuestro bolso. Entonces, miren, así nos va a quedar. Si ustedes lo ven, van a pensar que esto es un desastre antes y luego vamos a ver el después. Voy a voltearlo así para que vean. Miren, es así como una especie de, pues no sé, algo así de colores, pero es así como nos va a quedar. No es que estén haciendo nada mal, está bien. Así es como les va a quedar. Voy a otra vez, sé que es muy repetitivo para las amigas y amigos que ya son expertos en este arte del tejido, pero las personas que nos ven por primera vez podrían confundirse y la idea es que les pueda salir el punto. Miren, voy a abrir aquí este espacio para que vean. ¿Notan la secuencia que les dije? Empezamos así, se forma todo el patrón, se repite y se repite. ¿Cuántos he utilizado? Vamos a tomar así como bloque. 1, 2 y 3 para este bolso. Bien, el bolso es un tamaño más o menos grande, tamaño normal, tirando para grandecito. Bien, entonces he usado 1, 2 y 3. Así como lo ven que se repite. Lo abro así para que puedan observar detenidamente. Voy a acercar aquí incluso un poquito la cámara para que ustedes puedan observar ahí, porque esto es muy importante básicamente para que les salga perfectamente el tejido. Es de esa manera, miren aquí, observen, este es así y su mellizo, su compañero de costadito es de esta otra manera. Él va de gordito a flaquito y él de gordito a flaquito, al revés, ¿no? Aquí y así. Aquí y así, aquí y ahí. Es básicamente, esa es la repetición del diseño, de esta manera. De estos dos, iniciando, acá está el inicio, el margen, iniciando ahí, ¿ven? Ahí está este bloque, para que no tape, ¿ven? Y el otro va de la otra forma. Luego continuamos y lo mismo. ¿Ven? Entonces ahora vamos a proceder a formar nuestras flores estrella. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos así aquí el borde. Yo lo voy a hacer con las manos. Tomamos ahí estas dos así cadenitas y voy a cruzar de esta manera, así. Cruzamos todas las verdecitas de esta forma. Bien, tomamos las verdecitas y las cruzamos. Obviamente, mientras vayamos trabajando, se van a ir moviendo, pero no se preocupen. Bien, ahí cruzamos las verdecitas.
Ahora, tomamos así nuestro tejido, nos toca pasar en blanco. Paso blanco, paso blanco. Tomo aquí igual la verdecita, paso blanco, paso blanco. Siguiente verdecita, paso blanco, paso blanco. Bien, así yo me voy a hacer todas las verdecitas, todas. Acá igual, paso blanco y paso blanco. Bien, así todo, todo el ancho. Una vez que he pasado ahí blanco, paso rosa. 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 Entonces, una vez que he pasado rosa, me toca hacer lo siguiente. Esta rosita que está acá al costado, ahí la dejo. Voy a tomar estas dos rositas y las voy a cruzar igual como pasé en verde. Cruzo rosa. Bien, todas estas. Cruzo rosa. Cruzo rosa. Va adentro, ¿eh? Miren ahí. Dentro. Voy a acercar mi cámara un ratito para que puedan ver. Ahí. Cruzo rosa. Vuelvo a alejar porque quiero que vean cómo se avanza. Cruzo rosa. Cruzo rosa. Cruzo rosa. Cruzo rosa. Bien. Ahí. Y al final me está quedando aquí este rosita solo como él. ¿Ya? Ahí. Ya crucé rosa. Ahora paso aquí en esta que está solita, paso blanco. Aquí, en este cruce de rosa, paso aquí blanco, paso aquí blanco. Y anotan que se está formando, ¿bien? Lo mismo, cruzadito ahí tengo rosa, paso blanco, paso blanco. ¿Ven? Nuevamente, cruzadito acá tengo rosa. Por dentro, paso blanco, paso blanco. Bien, aquí así continúo pasando blanco. Paso blanco, paso blanco. Sé que es muy lento tal vez para, como les digo, quienes tienen más experiencia, pero si ustedes son personas que recién están trabajando en el crochet, pues yo creo que van a necesitar de esta explicación, porque de otra manera el tejido es súper fácil, pero si no seguimos, como les estoy explicando el pase, pues no les va a quedar y no van a poder terminar su tejido como debe ser, ¿bien? Entonces, este de aquí, miren, pasa así, solito, blanco. Entonces, ya pasamos todos los verdes. Ahora, voy a tomar, miren estos dos, y cruzo verde. ¿Ven? Cruzo verde, como cuando crucé aquí al inicio. Cruzo verde y al mismo tiempo voy a pasar blanco, porque si no el verde se me va a abrir rapidito. Cruzo verde, paso blanco. Y si ven, ya me está saliendo el intercalado con el verdecito. Aquí. Cruzo verde. El siguiente paso, blanco, paso, blanco. ¿Van notando cómo ya va tomando forma? Nuevamente, cruzo verde, paso, blanco, paso, blanco. Y nuevamente, cruzo verde, paso blanco, paso blanco. ¿Ven? Y vuelta. Cruzo verde,
y paso blanco. Lo he puesto lejos y sé que si ustedes miran este video por su celular no van a poder súper distinguir todos estos movimientos. Les recomiendo que pongan, cuando ven el video ahí, se puede poner reproducir en el televisor. Ahí le dan clic para que puedan reproducir este video y verlo a través de su televisor, para que así vean nítidamente dónde van a cruzar, sobre todo al momento en que hagan estos cruces. ¿Ven? Así. Entonces, una vez que hemos hecho toda esa unión, vamos a proseguir con lo siguiente. ¿Qué nos toca ahora? Paso rosa. Aquí ya estamos repitiendo el proceso. Paso rosa, paso rosa, paso rosa, paso rosa. ¿Ven? Está fácil. Entonces, ya que pasé rosa, ahora ¿qué nos toca? Cruzo rosa, como hicimos acá. Estamos repitiendo el proceso. Cruzo rosa. ¿Ven? Se nota igualito. Cruzo rosa. Y cuando cruzo rosa, aprovecho, paso blanco, ya tengo la segunda florecita, ¿ven? Y aquí también voy a pasar blanco, este que está ahí solito, ese es el borde, ¿ven? Nuevamente, cruzo rosa, igualito, paso blanco, paso blanco, ¿ven? Nuevamente, cruzo rosa, paso blanco, nuevamente, cruzo rosa, paso blanco. Y entonces, ¿ahora qué nos toca? Vamos a paso verde, acá en el bordecito también, paso verde. Nos toca pasar en verde, o sea, pasamos simplemente verde. Así. Una vez que he pasado verde, vamos a repetir lo que hicimos acá. Cruzo verde y cuando cruzo verde paso blanco para que no se me desarme. ¿Ven? Cruzo verde, paso blanco. Cruzo verde, como cruzamos acá, y paso blanco. Todo está en secuencia. Cruzo verde y paso blanco. Ya vamos notando claramente nuestro tejido. Es muy fácil porque solo vamos a tejer cadenitas y puntos altos, cadenitas y puntos altos en la secuencia en que les he indicado. Y luego vamos a hacer este tejido con nuestras manos y milagrosamente, mágicamente, les va a quedar pues así súper hermoso. Pareciera que fuera muy difícil, pero no. Si ustedes siguen todo el paso a paso detallado, va a ser súper fácil. Les estoy explicando por eso, miren, todo lo estoy haciendo para que ustedes no haya lugar a que no lo puedan hacer. ¿Ven? Ahí está. Ya pasé blanco. Ahora vuelvo a pasar. Paso rosa, paso rosa, paso rosa. ¿Ven? Si ven, también todo esto tiene la misma secuencia. Una vez más, una vez que he pasado rosa, cruzo rosa. Cuando cruzo rosa, paso blanco. Paso blanco, aquí en el bordecito,
paso blanco, ¿ven? Cruzo, rosa, paso blanco, paso blanco, ¿ven? Nuevamente, cruzo rosa, paso blanco, paso blanco, ¿ven? Así sigo. Finalmente, voy a pasar así todos los verdes por el blanco, porque ya este es el máximo largo que yo le voy a dar, pero si ustedes han observado detenidamente, es todo la misma secuencia. Bien, voy a pasar verde y una vez que pase todo verde, aquí va a ser cruzo verde, ya, pero lo vamos a dejar así porque nos falta tejer una hilera para cerrar todo esto. Cruzo verde, acá voy a cruzo verde, los voy a poner así de ladito para que no se nos desarme, o sea, paso verde y cruzo verde, bien. Paso verde y cruzo verde. No queremos que se nos desarme, así termino hasta aquí para enseñarles cómo vamos a cerrar nuestro tejido. ¿Ven? Está súper, súper lindo, hermoso y lo más interesante es que es muy, pero muy fácil de hacer. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar nuestra lana verde, porque vamos a cerrar en verde, y vamos a proceder a cerrar. Pasamos aquí, vamos a tejer una, dos y tres cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí en el margen era lo mismo, segundo punto alto y un tercer punto alto. Bien, ahí lo tenemos. Una vez que hemos hecho esto, miren, acá está el cruce y vamos a tejer aquí. Pues no importa ahí que se les desate, luego lo vuelvan a unir, ¿ya? Miren ahí. Vamos a tejer aquí sobre el punto alto estos cuatro, un punto alto. Aquí voy a volver a pasar el cruce porque pues se sale, pues lo paso y lo deslizo, ahí ya lo estoy prendiendo. Voy a acercar un poquito más la cámara y vamos a continuar ahí, miren, ¿eh? Vamos a continuar tejiendo puntos altos sobre los puntos altos de la vuelta anterior. Aquí van dos, aquí van tres, aquí el cuarto, ahora voy a tejer aquí el de este costadito, que son otros cuatro, tejo el primero y aquí paso y lo deslizo, ¿ven? Ahí estoy prendiendo el cruce para que se quede ahí ya fijo. Continúo aquí si veo claramente, ¿no? Los puntos y los continúo tejiendo. Uno sobre cada uno de la vuelta anterior. Ahí está. Aquí es donde de nuevo, pues de pronto a veces no veo el puntito. Jalo así, miren ahí, para que puedan ver. Y aquí lo tejo. El punto alto. Aquí no se olviden que el cruce, tomo y lo deslizo y continúo tejiendo los puntitos altos. Ahí lo miro con paciencia porque pues tengo que jalar así para ver dónde está. Aquí está el segundo punto alto, ahí dos, aquí está el tercero, tres. Aquí en el filito está, vamos a acomodar acá, aquí está el cuarto. Ahora, que no se me desarme, aquí donde ya empiezo a tejer estos de aquí de costado, tejo
paso y lo deslizo. Entonces, continúo yo de esta manera y sigo pues tejiendo. Y cada vez que llego al cruce, ¿no? Ahí está. Aquí, no se olviden siempre, se va a abrir a la hora que uno está empezando a tejer, pero uno lo vuelve. Aquí, miren, voy a, no pasa nada si se abre, la idea es que lo devuelvan, eso sí. Ven, ahí está. Aquí está mi cruzadito. Y aquí me toca, deslizo. Luego, continúo. Bien, entonces, 2, 3 y 4, aquí el del costadito, tomo, paso, deslizo. Bien, así voy a terminar esta hilera y con eso queda cerrado. Vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros y voy a trabajar con esta lana color azulino. Vamos a empezar nuestro trabajo haciendo el nudo corredizo, para lo cual simplemente colocamos así, miren, ahí. Giramos de esta manera, miren, así, giro y aquí lo paso. Este es el nudo corredizo. Ahora, el punto es múltiplo de 8. Esto quiere decir que cada una, 2... 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas, yo tengo un motivo o diseño del punto. Yo en esta oportunidad voy a poner 40 puntos, ya que si dividimos 8, 40 entre 8, perdón, nos va a salir a 5, ¿ven? Entonces, sí, o 5 por 8 es 40, ¿bien? Entonces, 40 puntos. Voy a colocar de esta manera. Entonces, una vez que tenemos aquí los 40 puntos, voy a tejer una, dos y tres cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí no tejo, sino en el siguiente voy a tejer. Ahí van dos puntos altos, tres puntos altos, cuatro puntos altos. Ahí está, cuatro. Una cadena en el siguiente. 1, 2, 3, 4 puntos altos. En el siguiente, 1, 2, 3, 4 puntos altos, una cadena, nuevamente, 1, vamos a poner ahí, 1, 2, 3, y 4 puntos altos, 4, luego cuento nuevamente otros 4, 1, 2, 3, 4, ahora me toca una cadena y nuevamente cuento 4 y 4, ¿por qué cuento 4 y 4? Si ustedes acá lo cuentan van a salirle 8, una cadena, ¿no? Sale 4, una cadena, 8, una cadena, 8, una cadena. También lo pueden contar así hasta llegar a terminar esta hilera. Entonces, miren, hemos terminado la hilera. Como les dije, 4, una cadena. Si quieren lo cuentan yo aquí, 8, 5, 8, una cadena, 8, una cadena, 8, una cadena, 8, una cadena y otra vez 4. Pero yo he ido contando de 4 en 4. Porque van a ver ustedes al momento en que vamos a trabajarlo, vamos a utilizar así el punto. Una vez que hemos terminado esta hilera, vamos a voltear nuestro trabajo y vamos a
tejer una, dos cadenas para dar altura y voy a trabajar aquí donde tenía la cadenita. Y voy a tejer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Ahí está. Una vez que tenemos ahí los 8 puntos altos, ahí están 2, 4, 6, 8, vamos a tejer una, dos cadenas y vamos a contar 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Aquí voy a tejer un punto bajo. Una, dos cadenas. 1, 2, 3 y 4. Aquí justo, ¿no? Aquí están los 4 y aquí está la cadenita de separación. En esta cadenita voy a tejer nuevamente los 8 puntos altos todos en el mismo lugar. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. 1, 2 cadenas. 1, 2, 3, 4. Aquí un punto bajo. 1, 2 cadenas. 1, acá contamos 1, 2, 3, 4. Y aquí en la separación, nuevamente los 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. 1, 2 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y aquí el punto bajo, 1, 2 cadenas y lo mismo. Así vamos a tejer esta hilera. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera, aquí terminamos con las dos cadenitas y aquí 1, 2, 3, 4, aquí al final vamos a tejer un punto bajo. Bien, ahora volteo el tejido y vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Este es como un pequeño margen para dar la altura. Vamos a tomar el punto, perdón, así en relieve por el revés, de esta manera, y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos altos en relieve por el revés, una cadena y nuevamente los otros 4 igual, los tomamos así, ahí está, en relieve por el revés, 1, 2, 3, 4. De aquí me paso de frente al siguiente grupo de estos abanicos. Miren, ahí. Ahí, de esta manera. 4 igual. 1. 1. Bien. 2, 3, 4, una cadena, nuevamente 4,
1, 2, 3, 4. De aquí nos pasamos al siguiente grupo de abanicos. Igual. Primero, 4, 1, 2, 3, 4. Una cadena y nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente lo mismo. Bien, así yo voy a hacer estilera. Entonces, estoy terminando estilera. Miren qué bonito está quedando. Y aquí hice mis 4 puntos altos en relieve por el revés. Y termino aquí con un punto alto en el extremo. Como cuando empecé acá con las 3 cadenas que equivalen al punto alto. ¿Ven? Ahí está. Doy la vuelta a mi tejido. Y ahora una, 2 cadenas para dar altura. Y voy a repetir el diseño del punto aquí donde tengo esta cadenita de separación. Voy a tejer nuevamente 8 puntos altos. 1, 2, 3, vamos a acomodar acá, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación, aquí un punto bajo. Y nuevamente, 1, 2 cadenas. Y aquí nuevamente 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 puntos altos, 1, 2 cadenas, aquí un punto bajo y nuevamente 2 cadenas, 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos, 1, 2 cadenas, aquí en la separación, punto bajo, 1, 2 cadenas y repito así estilera. Entonces estoy terminando estilera y aquí está el abanico de 8, 2 cadenas y aquí en el extremo un punto bajo, ¿ven? Así. Volteo mi tejido y ahora vamos a tejer nuevamente a repetir el diseño del punto. 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí tomo el primero de estos puntos en relieve por el revés y tejo 1, 2, 3, y 4. Una cadena de separación y nuevamente 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Estamos repitiendo el diseño del punto.
Nuevamente me voy hasta donde está el abanico siguiente y hago lo mismo. 4, 1, 2, 3 y 4. Cadenita de separación y repito. 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente paso al siguiente grupo de abanicos y continúo. Como ven aquí ya tenemos los cuatro modelos diferentes de puntos y puntadas tejidas a crochet o ganchillo para elaborar diferentes tipos de prenda de vestir. Podemos hacer chales para las fiestas, también podemos hacer bufandas, cubrecamas, cubre todo. Luego también podemos elaborar bolsos, vestidos, chalecos, chaquetas. Todo tipo de prenda de vestir con estas lindas y súper fáciles puntadas. Entonces espero que se animen a hacerlas. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos. Suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Y ya saben, tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer diferentes modelos y tipos de prendas de vestir con puntadas muy pero muy novedosas. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.